La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que se realizará del 24 de noviembre al 2 de diciembre, se engalanará con más de 200 invitados especiales. En entrevista con Otimex, Marisol Schultz, directora de La Fil de Guadalajara, adelantó que para esta edición número 32, Portugal, el País Invitado, tiene programada la participación de 40 escritores y un amplio programa cultural que incluye actividades musicales, de teatro, gastronomía, danza y hasta un festival de cine. Más allá de todo eso, también La Fil se abre extramuros. Y Portugal presenta tres sendas exposiciones: una de Almada Negreiros, un muralista maravilloso portugués que dialogará virtualmente con Orozco en el Instituto Cultural Cabañas. Luego tendremos una exposición de Ana Hatherly en el Musa eh, sobre el barroco, es un artista que, que exploró el barroco eh, y, y pensando en México como también una de las capitales del barroco, México como país, eh, eh, pues. Efectivamente podría, va, a haber, va a ser muy interesante. Y una exposición en el Museo Regional de Guadalajara sobre los pañuelos de los enamorados, que es una tradición portuguesa. Asimismo, la también editora señaló que además de las grandes presencias de Portugal, se contará con la presencia de la escritora uruguaya Ida Vitale, quien será galardonada con el Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances 2018. Y ese premio es el primero con el que abre la feria el día 24 de noviembre. Al día siguiente, el día 25, tenemos la apertura del Salón Literario Carlos Fuentes con la presencia del Premio, premio Nobel de Turquía Orhan Pamuk, Orhan Pamuk, según se quiera pronunciar. Eh, Otras eh, grandes presencias, bueno, la feminista y socióloga norteamericana, una de los bastiones en cuanto a la filosofía del feminismo tradicionalmente, es decir, de hace mucho tiempo, Judith Butler viene a estar presente. En el marco de la feria y también la Universidad de Guadalajara le va a dar un doctorado honoris causa. Adelantó que en el programa La Fil también es ciencia se tendrán foros en los que se explorará la relación entre la ciencia y gastronomía, además de la presencia de dos Nobeles. Y vienen George Smooth, premio de física, que va a hablar sobre las ondas gravitacionales de Einstein, y nuestro premio Nobel Mexicano de Química, Mario Molina, que hablará sobre temas ambientales. Algunas de las plumas más destacadas que se darán cita en este magno festival literario son Antonio Lobo Antunes, John Katzenbach, Arturo Pérez Reverte, Jorge Volpi, Raúl Zurita, Mia Couto, Laura Restrepo, entre otros 800 autores. Para la edición 2018 de la FIL se espera la asistencia de más de 20.000 profesionales del libro, así como más de 2.000 editoriales y 400.000 títulos de 47 países representados. Con información de Manuel Bello e imágenes de José Luis Leone, Notimex.